good evening. Hello, hello, can you hear me? Hello, hello, good evening. Okay. Hello, good evening. Okay, welcome back. We are ready to start now. Okay, tell me, how do you feel today? How do you feel today? Hello? Hola, 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 hola. Hola. How do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? Tell me this, tell me. Sería para decir yo me siento bien. Okay. You can say, I feel happy, I feel tired, I feel powerful, you know, all depends. Todo depende de cómo usted se sienta hoy. Esa es mi pregunta. Oh, si Humana dice que se encuentra en el trabajo, bueno. Okay, veamos, veamos. Bueno, algunos quizás presos tienen sus cámaras apagadas. Bueno, estamos alistando ya la asistencia. He estado viendo que les han estado ayudando para entrar a la plataforma. Eso es importante porque es necesario que ustedes vayan realizando los ejercicios para que podamos avanzar en los contenidos. Bueno, tengo 13, voy a esperar 2 más y damos inicio. Okay, welcome. This is the topic for today, the alphabet. We are going to study the sound of each word. Vamos a estudiar el sonido de cada una de las letras que compone el alfabeto, ¿sí? This is class number 3. Esta es la clase número 3.
Okay, hold on a second, please. Well, we are going to start talking about the previous topic. Vamos a iniciar hablando sobre el tema anterior para ir encajonando ya en lo que tenemos que hacer. Veamos cuántos tengo. Tengo 13, no ha aumentado todavía. Not yet. Okay, before we start. If you have any question related with something, I can clarify some doubts that maybe you could have. Si alguien tiene alguna duda sobre el curso o algo, ahorita podemos aclararlo. Posiblemente alguien todavía tenga algunas dudas. ¿No dudas? Katherine. No, no tengo dudas, teacher. Katherine. Dígame, Katherine. Micrófono, Katherine. Micrófono, Katherine. Buenas noches, teacher. Perdón. Con respecto... Good evening. Con respecto a las tareas... ¿se las mandamos a usted al personal o al grupo o nos dan alguna indicación, por favor? Ah, ok, vea, las tareas las realizamos en la plataforma. No sé si usted ya entró a la plataforma. Sí. Ah, ok, bueno, entonces, las, ¿cómo le explico? Las calificables, las ponderadas, van a ser específicamente las de la plataforma. Las actividades que yo les voy dejando son de refuerzo para que ustedes se vayan auto aprendiendo solos, ¿sí? Así es que las calificables son precisamente las de la plataforma. Carla María. Ok, teacher, gracias. Ok. Teacher, una consulta, okay. ¿Verdad que para el día de hoy o los que tenemos la opción de hacer la tarea sábado o domingo serían las primeras tres tareas para esta semana? Es muy cierto. Ok, gracias. Sí, que lo normal sería que, por ejemplo, hicimos la sesión hoy, usted en un espacio que tenga... el día de mañana la realiza y así para que no se le acumule. Ok, teacher, thank you. Acuérdense que cerramos semana el día miércoles. Ya ese día miércoles cerramos y iniciamos el día jueves la segunda semana y así vamos. Una consulta. Teacher, fíjese que yo he estado viendo los videos de las tareas, pero los dos videos que he visto es lo mismo. ¿De veras? Sí. El diálogo es el mismo. Pero aparecemos nosotros en lo que ha visto. Es lo que hemos estado viendo. Lo que vimos ayer, por ejemplo, el diálogo que tuvimos ayer, es lo que aparece en el video 1 y 2. Déjeme, ya me llamó la curiosidad, fíjese. Permítame un segundo que yo tengo aquí el camino. Ok. Ahorita mismo reviso. Aquí tengo mi canal, quiero revisar. Veamos qué es lo que sucede aquí.
Bueno, también puedo irme a la plataforma, permítanme un segundo. Debería de ser cada video de cada clase. No debe de repetirse, ¿no? Lista de reproducción. No, ya lo cambiaron, teacher. Ahorita estoy revisando la plataforma. Y ya lo cambiaron porque sale usted. Sí. Y el que yo veía era de un señor con saco que salía. Sí, eso me extraña porque... Ahorita estoy revisando. Sí, eso es lo que... Ahí en el video 2 está donde dice My name is Jennifer. Ese es el que salía en el 1 y el 2. Vale, le muestro, miren. Le muestro que estos dos son los que hemos subido. Este es el día de ayer, de 2.9, y este es el día miércoles. Aquí, no es lo mismo, fíjese. Si gusta, le comparto pantalla ahorita. Permítame un segundo. Solo lo que le quiero mostrar es que si usted ve la fecha, aquí tengo 21, affirmative uh-huh. and negative statement. Uh-huh. Y luego tengo yes, no question and short answer, que es lo que vimos ayer. Uh-huh. Y así debería de aparecer. Uh-uh. No aparece así. Bueno, entonces quizás vamos a tener que hacer otra cosa. En lo que se arregla, porque debe de haber algo que no se ha hecho, algún paso quizás. Bueno, en lo personal ya los tengo ubicados. Quizás voy a compartirles el enlace de cada video en el grupo de WhatsApp. Quizás puede ser más fácil mientras se arregla el problema que tenemos ahí. Porque sí, deben de aparecerle los dos temas que ya vimos. No, solo me aparece, o será que yo me... No, pero sí me aparece el primer video justo como usted me lo está enseñando. Sí. Pero no me aparece el video 2 de ayer. El segundo. Uh-huh. Déjenme entrar a la... Me aparece un señor. Sí, ya me imagino quién. Un señor de saco que aparece ahí. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, no me aparece tampoco el acceso. No me aparece el acceso al módulo 1 en la plataforma, no sé por qué. Bueno, ya vamos a revisar bien esto, qué es lo que sucede. Sí, porque la lista de reproducción es la que está equivocada, puede ser. Podría ser uno de los detalles. No, aquí me lo queda bien. Esta es la que me da problemas. No me aparece. Bueno, voy a revisar luego para corregir eso, aunque eso no soy yo, sino los administradores. Pero sí, lo voy a revisar y les voy a compartir los enlaces de los videos para que hagan un repaso. Ok, gracias. Ok, thank you. Ok. Welcome back to all of you. I'm going to check up the attendance now. Vamos a revisar asistencia. Veo que ya tengo 14, todavía me falta. Adonai Ernesto. Present.
Ahí está. Bueno. Antonio Alexander. Antonio Alexander. No está. Cristian. Cristian. No here. Eduardo Alexander. Hi teacher, present. Hello, welcome. Vamos con Eric Gerardo. Present. Okay. Griselda Jacqueline. No. Javier Ernesto. Present, teacher. Okay. Jackson. Present. Present. Jackson. No aparece, no aparece Jackson. Okay. Carla María Ramírez. Present. Okay. Carla Yamilet. Present. Catherine Brigitte. Present. Okay. Mauricio Enrique. Teacher, Mauricio Enrique Solórzano es compañero de trabajo, pero él se quedó ahora hasta anoche, entonces hace un momento me escribió que se le podía notificar que todavía se encuentra laborando, entonces no se iba a poder conectar ese día. Ok, gracias. Paola Abigail. Paola Abigail. Solo se conectó la primera clase. Bueno, veamos qué pasó. Es la que... tenía una bebé. Rafael Alejandro. Hola, teacher. Rafael ahorita tiene problemas con el internet, pero dice que se conecte en unos 5 minutitos. Listo, gracias. Silvia Estela. Present, teacher. Ok. Sonia Yanira. Teacher, es la compañera de la cirugía. Ah, es cierto, sí. Hasta el lunes dijo que podía. Ahorita está en recuperación. Susana. Present, teacher. Ok, Susana. Vanessa Victoria. Present, teacher. Ok, Victoria. Wendy Abigail. Present, teacher. Ahí está Wendy. En Xiomara Guadalupe Hernández. Present, teacher. Ok. If I miss someone, just let me know. Si olvidé mencionar a alguien, por favor me lo avisan. O si no oyeron cuando les hablé. Bueno, todos a bordo, let's go. Enjoy. Bueno, avancemos, por favor. Today we are going to talk about the alphabets. Vamos a hablar del abecedario, pero primero we need to talk about, we need to make a review about the previous topic. Necesitamos hablar sobre, rapidito, sobre lo de ayer. ¿Qué recuerdan? What do you remember about the previous topic? Only one, solo uno me levanta la mano, por favor, no more. Bueno, si lo dejo mucho se me van a dormir por estar viendo ahí el vaivén. Se van a hipnotizar. Okay, what do you remember about the previous class, Eduardo Escobar?
Yo lo que, bueno, lo que estaba viendo ayer, más recuerdo, fue el diálogo que hicimos con, en pareja. Ok. Estela. Eran the question negative. Era la negativa y las preguntas positivas, ¿verdad? Yes and y not. Ok. Carla María. Thank you, Esther. Hablamos sobre el presente simple del verbo. Ok. To be, ¿verdad? Eso, el diálogo que tuvimos para interactuar y cómo hacer algunas preguntas o cómo crear una, hacer una pregunta con oración, una oración con su respuesta y pregunta. No sé cómo. Ok. Ok, somebody else want to say something about? ¿Alguien más quiere decir algo? About the previous topic. Vamos, ¿qué recuerdan? El uso de Mr., Miss, Mrs. Ah, ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Somebody else wants to do an example? Somebody wants to create some examples? La pronunciación del negativo también. Aren't, isn't. Ok. Javier Ernesto. Teacher, yo recuerdo como la forma, como la estructura de hacer preguntas. Ok. Era como invertir el orden de del pronombre. Ah, ok. Ahorita usted está viendo las flechitas que yo hice, ¿cierto? En su mente está viendo las flechitas. Sí, correcto. Eso es muy importante, sí. Ok, ¿quién más? ¿A Catherine? Las preguntas de where do you y what do you do? Ah, okay. Where do you live? What do you do in your company? Okay. Bueno, ya salvaron la clase anterior. Okay, let us start talking about a new topic today because of the time. Vamos a comenzar a hablar sobre un tema diferente hoy porque vamos a ir acorde al tiempo. Okay, we are going to start with this activity. This is activity number one, so let's start. What you are going to do is ask a partner what is his or her name and last name, and how do they spell it. And then we are going to share the information with the class. En español y a colores, ¿qué será lo que vamos a hacer? ¿Alguien me dice? ¿Adonai? Que le preguntemos a un compañero cuál es su nombre, su segundo nombre tal vez, o su apellido. Sí, su apellido. Y cómo se deletrea, si no me equivoco. Ok, y la última dice share the information with the class. Y luego voy a compartir la información con mis compañeros. Comparte la información con la clase. Ok, esta segunda pregunta es importante. How do they spell it? How, if I ask you, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea usted? Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. Of course, I got the names here. Desde luego yo tengo sus nombres, los puedo ver acá, pero I'm going to ask you some questions in order to start with this activity. For example, let me choose someone. Let me see who is going to be the first one.
Wendy. What's your name? My name is Wendy. And your last name? Salas. Okay, how do you spell your last name? ¿Cómo deletrea su apellido? Sería ok, ahí lo que vamos a hacer es mencionar el sonido de cada letra de las que tenemos en nuestro apellido. Por ejemplo, si es Salas, it is S-A-L-A-S. It is Salas. Ok, tranquila. Ya vamos a el día de hoy vamos a dedicarlo al ABC o al alphabet, as we know. And then we are going to have the opportunity to practice. Ahí vamos a tener la oportunidad de practicar mucho. Ok, veamos a quién. A quien le pregunte, luego él va eligiendo a alguien más. Veamos a Donai. What's your full name? Hello. My full name is... Well, my name is Adonai Ernesto Rivera Bolaños. How do you spell your second name? My second name... E-R-N-E-S-T-O. Oh, okay, thank you. Now choose someone else and ask the question, what's your name? And you are going to ask, spell your name or your last name. Okay, give me a second. Carla, what's your name? Remember that we have two different Carlas. Tenemos dos Carlas, así es que... Carla Maria, what's your name? My name is Carla Ramirez. Okay. The question is, what do you do spell second name? My question. R A M E R A C. No sé si lo dice bien. Is that correct? No sé si yo lo pregunté bien, teacher. Se me fue de la mente la pregunta. La segunda pregunta. Spell your name. Okay, it's better if you say, how do you spell? How do you spell? How do you spell? Your name or your last name? Okay. Esa palabra que dice spell, eso significa deletrear. Spell. Sí. How do you they spell? Ok, déjenme ver si podemos hacer algo aquí. Y me van avisando si logran ver. ¿Sí? Can you see it? ¿Pueden ver sí o no? Yes. Ok. Yes. Let me get bigger. How do you spell year? And right here, I can use last name or your name. Y luego le ponemos el question mark ahí.
Y ahí dice cómo lo deletreas. How do you spell your name or your last name? But in this case, for example, en este caso, si yo oigo una palabra y no sé cómo se escribe, entonces voy a quitar el your y voy a poner it. How do you spell it? Or how do you spell that word? ¿Cómo deletreas esa palabra? Dígame, Mauricio Enrique. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, grupo. Este día sí no voy a poder estar, digamos, presente. Sí puedo estar de escucha, pero todavía estoy en oficina. Ok. Solo le pido un favor. Me le escribe, después de su nombre, me le escribe oyente para tenerlo en cuenta, por favor. Okay, con gusto. Sí, porque a medida vamos avanzando se me va a escapar a mí. Y entonces al nomás ver lo que tiene de oyente ya voy a saber que está ocupado. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Ok, going back again about this question. Regresando a la pregunta, dice, how do you spell your name or your last name? ¿Cómo deletrea su nombre o su apellido? Pero también estaba diciendo que si hay una palabra que no sabemos cómo se escribe, vamos a decir, how do you spell it? Aquí vamos a poner it en vez de poner lo que ya está ahí. Ok, I'm going to close the window. Ok, let me switch. Vamos a hacer un cambio. Vamos a utilizar otra herramienta para recordar el ABC. Para que vayamos entrando ya en contexto. Ah, pero me faltó algo, permítanme un segundo. Tengo que darle share sounds, compartir audio. Ok, I got it here. This is the alphabet. Of course, I know that you got in your mind in Spanish. Este es el alfabeto. Vamos a oír los sonidos y luego vamos a iniciar ya con la interacción de ellos. So please listen and point. Only just listen. Later on we are going to point to these sounds. Me avisan por favor si se oye. Welcome unit. Page 3. Exercise 2A. Yes or no? Yes. Okay. Yes. Here we go. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay, I'm going to play it again. Lo voy a poner una vez más, pero necesito que vayamos repitiendo. Justamente después de
que se pronuncie cada letra, así que pueden abrir su micrófono si quieren, pero necesito que sí produzcamos sonido. Tratemos de hacerlo todos al mismo tiempo. Tan pronto oigamos la pronunciación de cada letra, repetimos. Welcome Unit, page 3, exercise 2A. A. 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 B. 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 C. C. D. D. E. E. F. A. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. M. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. B. W. 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 X. 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 Y. I. Y. Z. 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 Okay. I'm going to stop the pronunciation. Vamos a detener la pronunciación. And we are going to see some maybe difficult word for you and letters. Okay, veamos, por ejemplo, Estela. Ah, Estela parece que todavía está en camino, ¿cierto? Yes, she's in a... Yes, maybe it's in a trip now. Okay. Vanessa, Victoria. Sí, presente. De todas las letras que hemos pronunciado, ¿cuál es la más compleja para usted? Yo creo que la W. 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 Okay. W. 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 Yes. W. ¿Solo esa? Y... quiero ver. Sí. Sí, creo que solo esa. Ok. Veamos quién más tenemos aquí. Catherine. Any question? La J y la Z, profe. Why, why? Why? Z. Z. Okay, well, we are going to do this. I'm going to play the audio again. Vamos, voy a poner una vez más el audio. Y cada uno de ustedes, préstele atención más a aquellas letras que son las que sienten que tienen como problemas. El resto ahí déjenlas. Ahorita céntrense en la letra que usted considera que no la oye muy bien y escriba en su cuaderno el sonido cerca de cómo lo dice, por favor. Welcome Unit, page 3, exercise 2A. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P.
R S T U V W X Y Z. Okay. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Teacher, la F podría pronunciarla. Letter? ¿Cómo? This one, F. Esta. Perdón, sí, sí, esa. Okay. F. Bueno, vamos a hacer la bandera. Permítanme un segundo para que afinemos eso. Yo sé que algunos ya se lo saben y van a sentirlo así como, ay, qué aburrido, van a decir, no, 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 pero permítanme un segundo. Necesitamos Ok, voy a compartir con ustedes algo y luego se lo envío, tranquilos. Solo lo voy a hacer para poderles explicar lo que necesito que hagan. En el siguiente ejercicio, es este. Acá aparecen los sonidos de cada una de las letras. Entonces ustedes lo que van a hacer solamente es arrastrar cada uno de los sonidos que ustedes identifiquen. Por ejemplo, vamos a hacer uno aquí. Ah, ahí está. Entonces, cuando ya haya terminado, le va a dar aquí donde dice Summit. Y eso le va a ayudar a mejorar. ¿Se comprende cómo es el ejercicio? ¿Aló? Yes, teacher. Okay, okay, okay. Bueno, entonces aquí voy. Porque no quiero música. No music, no music. Bien, se lo voy a ubicar en el chat de Zoom. Usted le va a dar clic desde ahí. Ahí lo tiene. Acceda, por favor, y tómese su tiempo para poder resolver. ¿Sí pudo? Bueno, y solo tengo 3 cámaras encendidas. I got 4.
Teacher, perdón, pero ahorita voy entrando a mi casa, entonces venía en el vehículo. Creo que me perdí, no sé en qué área están ahorita, porque me falla el internet cuando vengo aquí por la carretera. Ok, revisa el chat, por favor. En el chat le he dejado un link. Ok. De un ejercicio relacionado con el abecedario. Usted lo que debe de hacer es buscar qué letra y parearlo con el sonido que está escrito también ahí. No, teacher, no me aparece nada ahorita. ¿No le aparece? Ahí se lo ubiqué otra vez. Tan pronto finalicen, por favor, me indican ahí con una manito de que sí ya lo hicieron. Okay, Mauricio ya finalizó. También Catherine. Carla y Emilet. I got 4, okay, ya tengo 4 de finalizar. ¿Quién más? ¿Me lo indican, por favor? Ya lo hice, teacher, pero no pudo. No aparezco ahí. Pero ya se fue donde dice reacciones. En la parte de abajo hay una carita con un signo más donde dice reactions.
Ahí va a buscar la manito. Okay, we got 1, 2, 3, 4. Well, I consider that all of you already finished. Me imagino que ya todos finalizaron, ¿cierto? Okay, let us continue with the exercise. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos haciendo. Un segundo, por favor. Okay, continue with the next exercise that we have here. Vamos a continuar con el ejercicio B, listen and write. Listen and write. Vamos a oír y vamos a escribir lo que vayamos oyendo. ¿Comprendido, sí? Yes. Yes, teacher. Okay, here we go. Yes. Page 3, exercise 2B. 1. Hello, my name is Anita. A-N-I-T-A. Two. My name is Daniel. D-A-N-I-E-L. Three. I'm Paisy. P-E-I-Z-H-I. Four. My name is Yuri. Y-U-R-I. Five. Hi, I'm Franco. F-R-A-N-C-O. Six. Hi, my name is Lee. L-E-E. Seven. Hello, my name is Hakim. H-A-K-I-M. Eight. Hi there. My name is Carla. K-A-R-L-A. Okay, that's it. ¿Lograron escribirlos todos? No? No, teacher. Okay, lo voy a llevar más pausado.
Okay, I'm going to do it. Page 3, exercise 2B. 1. Hello, my name is Anita. A-N-I-T-A. It is spelling this one, Anita. A-N-I-T-A. Está deletreando el nombre de Anita. Se supone que ya sabemos los sonidos de acá, entonces por eso ya estamos acá. Two. My name is Daniel. D-A-N-I-E-L. Okay, Daniel. What is the first letter? ¿Cuál es la primera letra? Tell me, in English, not in Spanish. D. 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 It is D, okay. Easy, right? Okay, number 3. Three. I'm Paisy. P-E-I-Z-H-I. Okay, how is it? How is it? What is the first letter here? P. And how do you spell the name? ¿Cómo deletreamos entonces el nombre? Hello. Sería P E A S E U. Again, please. Una vez más, por favor. Sería P E I is H I. Okay. E I Z B E I Z H I. Okay. Four. My name is Yuri. Y-U-R-I. Okay. How is the name? ¿Cómo es el nombre? Yuri. Yuri. And how do you spell it? Eric? Y-U. Continue, continue. Eric, Eric, no le estamos oyendo. W-U-R-I. W? Are you sure? It's Y. Ah, W is this. And why is this? Why? Okay, let us continue. Five. Hi, I'm Franco. F R A N C O. Okay, who wants to spell this? F-R-
Okay, remember that we need to pronounce very clear every word. F-R-A-N-Z-O. Okay, Franco. Let us listen to the next one. Six. Hi, my name is Lee. L-E-E. What is his name? Lee, teacher. And how do you spell it? L-A-N. Repeat again. Sería L-E-E. Es Lee, ¿verdad? Es E. E. Yes. Okay. Seven. Hello, my name is Hakim. H-A-K-I-M. Okay. Somebody want to tell me this name? Who wants to explain this? Okay, tengo dos, pero no veo quiénes son. Let me try to see. Déjeme ver si puedo observar quiénes tienen. Okay. Veamos, tengo a Susana y Emilet. K-K-I-M. And the third letter, repeat again. La primera letra. K. 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 Are you sure that is K? H. Okay, we need to be careful about it. Lee. L-E-E. Seven. Hello, my name is Hakim. H-A-K-I-M. Fíjese, es H. Hakim. H. Yo le había entendido, ajá, con H. Yes, H. Ajá. Yo había entendido mal. Hey, como que fuera. Yes. Okay. Okay, number eight. Eight. Hi there. My name is Carla. K-A-R-L-A. Okay, who wants to do it? Carla. K-A-R-L-A. Okay.
Well, we are going to make a switch. Okay, right now what I need is that you think in your name. Ahorita lo que necesito es que piensen en sus nombres y sus apellidos y traten de deletrearlos así en su mente, rapidito. En lo que hacen eso, yo les voy a compartir algo para que sigamos en el ejercicio. Okay, according to my list, I'm going to look for some names. De acuerdo a mi lista, voy a buscar algunos nombres y voy a ir mencionando quiénes van a ir participando para que no se me duerman, porque lo que digo es que todos estemos. Okay, veamos, tengo 17 students here. Okay, how I'm going to do in order that all of you participate. Bueno, yo voy a ir tomando nombres de los que tengo en asistencia, que no les tomé, me mencionan por favor quiénes son para tenerlos en lista. A quienes no les tomé asistencia porque no estaban. Buenas noches, teacher. Yo hasta ahorita me pude conectar porque tenía problemas de señal. Okay, Rafael Alejandro, permítame. Sí, Rafael Alejandro, aquí está. Ok, ¿quién más? Griselda. Buenas noches, teacher. Sí, yo hace poco también me conecté porque venía en el tráfico. Así que ya estoy acá. Gracias. Okay, excelente. De una vez voy a checar la asistencia. ¿Quién más? ¿Somebody else? Okay, bueno, ya no hay. Okay, what we are going to do is this. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a mostrar una ruleta. Voy a girar la ruleta, pero primero voy a decir el nombre. La persona a la que yo mencione lo que tiene que hacer es spell the word. Me va a deletrear la palabra que le corresponda. Tranquilos, es un ejercicio para ver qué es lo que vamos aprendiendo. Así es que no quiero que se vayan a poner ahí con nervios y todo. Eso es something easy. Ok, aquí vamos. Este no se lo voy a compartir en así, sino que necesito que lo vayamos viendo uno a uno. Ok, necesito quitar la música para... Bueno, no están oyendo la música, ¿o sí? Hola. No, teacher. Ok, no, teacher. Ok, ok. I'm going to start with Xiomara Guadalupe Hernández López. Are you there, Xiomara? Xiomara? Say hello if you're busy. Perdón, teacher, es que estoy en el trabajo todavía. Bien, entonces no le interrumpimos. Bueno, ahí oiga. Wendy Abigail. Are you there, Wendy? Okay, I'm going to spin the wheel. I'm going to spin. Here we go. My goodness. So how do you spell that word? ¿Cómo deletrea esa palabra usted?
Sería X, Y, okay. L. O, P, E. Okay, say P. What about this one? H. O, N, E. Okay, and now tell me the word. Ahora dígame el nombre. Ok, tranquila, tranquila, ahí, ahí nos quedamos. Ok, lo más importante es el spelling. Ok, voy a ir eliminando, voy a ir eliminando la palabra. Si usted que le correspondió la quiere escribir, hágalo rapidito, por favor, para que le quede por ahí, porque la voy a borrar de la... Ok. Ok. Ok, the next person is going to be Vanessa. Vanessa? Sí, teacher. Sí, teacher. Okay, Vanessa, your turn. How do you spell that word? C A R R O T. Okay, bingo. Good, good job. Okay, the next one is Susana Yamilet. Are you there? Susana? Susana? Hola, 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 aquí estoy. Okay, okay. Okay, Susana, your turn. Quiero ver. Easy. Vale. B A A. Le doy chance de que se reivindique. Perdón, es B E E. ¿Quién le dijo? Alguien más le dijo. Había confundido el L, que es la 3B, entonces es B, E, E. Ah, ok. Ok, les voy a pedir. Bien, tengo para una para cada uno, así que por favorcito, traten de aguantarse ahí para que la persona que le corresponde. Se rebusque a hacerlo. Okay, thank you. Okay, the next one is... Bueno, Sonia no está. Silvia Estela. Silvia Estela. Aquí estoy, teacher. Okay, here we go. Okay, how do you spell that? Sería G-R-A-P-E-S. Okay, and how do you pronounce the word? ¿Y cómo pronunciamos esa palabra? Sería grapes. 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 Okay, thank you. Siguiente persona sería Rafael Alejandro. Hello? Perdón, ¿puede pronunciar esa palabra nuevamente, por favor? Grape. Grapes. Grape. No, 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 no. Listen. Grape. 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 Ok. Don Rafael, don Rafael, ¿está por ahí? Hello. Ok, aquí vamos, don Rafael. Esa es la suya. Ok. Okay. R A
I am B O W. Okay, otra vez más despacio, por favor. R A I M B O W. 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 Okay. ¿Y cómo se pronuncia la palabra? Rainbow. 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 ¿Y qué es eso? Algo relacionado a la lluvia. Okay, okay, válido. Okay, thank you, Don. Okay. Teacher, quito mi video por los datos para ahorrar más, porque es el que me está dando problema. Okay. Por eso quito la cámara. Okay. Ahorita voy con Paola, no está, o si está. No, Mauricio, no. Catherine Brigitte. Sí, teacher. Ok, aquí voy con la suya. Easy. A N G I no E L. Ajá. Okay, ojo con esa letra. Y se confunde. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Angel. Angel, okay, angel. Okay, next one is Carla Yamilet Rubio. Hello, Carla. Hello. Are you there? Yes. I don't see you. Okay, this is your... Okay, spell it, please. Sí, mi inglés está lento. Está dando vueltas todavía en la ruleta. Ya. Yeah. Sí. Ok, perfecto. ¿Y se pronuncia la palabra? Jay. Jelly. 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 Ok, thank you. Okay. Voy con Carla María. Lisa. Lista. B O L C A M O. Okay, and the word is volcano. Okay. Volcano. Okay, thank you. Voy con, bueno, ya se me está. Javier Ernesto, are you there? Present, teacher. Okay, here we go. The letters are Y, O, L, K. Okay, and how do you pronounce? Yolk. Okay, yolk. And you got the picture. Ahí está la imagen, ¿cierto? Okay, thank you. Voy con Griseida. Griseida, are you there? Griselda. Griselda. Pensé que aquí. Oh, yes. Okay. Wow.
Wow. Okay. En o u m t a I m. Okay, perfect. Thank you. Okay, next one is Eric Gerardo. Eric? Hi. Here we go. Easy for you. F-L-O-W-I-R, flower. How do you pronounce this one? Flower. Now, this letter. Sorry, I. Okay, spell it again. Deletre la otra vez, por favor. Sí. F-L-O-W-E-R. ¿Cómo me dijo aquí? R. Ok, quedémonos con el último. ¿Me escucha? Sí, quedémonos con el último sonido. R. R. Okay, thank you. Voy con Eduardo Alexander. Listo. Okay, here we go, sir. Okay. S U G A R. Okay, and how do you pronounce the word? Sugar? Yeah, sugar. 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 Yeah, sugar. Okay, thank you. Okay, let me see who's next. Christian no está, o sí. Antonio, cuando lo llamé, no estaba. No sé si está. Adonai Ernesto. Yeah. Here we go. Let's go. Here we go. Iceland. I S L A N D. And how do you pronounce? Hello? How do you pronounce it? Iceland. Okay, in this, para todos, en esta palabra, la S es muda. Es island. 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 Christian, ¿iba a decirnos algo? Teacher, pero también cuando dices Iceland, es como que digas hielo, Iceland, también. Hay personas que, yo me confundo en eso también, en esa pronunciación. Ah, pero es que ahí se escribe diferente. Yeah. Sí. Bueno. Pero en este caso es Island. Island, ok. Bueno, vamos a hacer un cambio de actividad, porque yo creo que ya se me marearon mucho con la rueda de la fortuna. Bueno, vamos a, let me switch a little bit because of the time. Vamos a hacer un cambio basado en el tiempo. Okay, let us do this exercise now. Tenía otro que hacer, pero quizá vamos a cambiar, vamos a hacerlo así.
aunque creo que es más práctico hacerlo de la forma que lo hemos estado haciendo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de otra forma. Okay, we are going to switch a little bit. Vamos a cambiar un poco para que la mente no se nos acostumbre solo a una cosa. Let me get bigger. Okay, the instruction in this is the following. La instrucción aquí es la siguiente. You are going to complete the missing words, the missing letter, I'm sorry. Ustedes van a completar las palabras, las letras, perdón, que hacen falta para formar lo que está en paréntesis. Por ejemplo, dice la número uno, my father works as an, and you infer what is the meaning. Y ustedes se imaginarán qué es lo que dice aquí. Es una profesión. Las letras que hacen falta son las que usted va a escribir acá. No sé si me comprende. Yes. Or not. Yes, teacher. Ah, okay. Entonces le recomiendo que hagan una screenshot para que las vayamos trabajando. ¿Ya lo tienes? Yes or no? One moment, please. Okay. Listo. Okay. Bueno, cada quien está trabajando en lo suyo.
Did you finish? Okay, who wants to write the four words? Tratemos de usar la pizarra. Veamos quién puede escribir la primera palabra que se completó con las letras. Alguien que intente escribir en la pizarra, solo de doble clic y veamos si lo puede hacer. ¿Son la primera palabra? Sí. O puede escribir la oración completa si gusta. La palabra, si no me equivoco, es Electroman. Lea el contexto, por favor.
Ok, Susana Yamilet, ¿puede escribir? Ok. ¿Cómo hago doble clic? Me dijo, ¿verdad? Sí. Pero no puedo. Hola. ¿Está desde su teléfono o desde una computadora? Computadora. Ok, sí puede, debe de poder, sí. No, yo no puedo. Solo de clics una vez sobre la... Escribo en el chat. No, aquí en la pizarra. Pero no puedo, teacher. Permiso. Estoy sobre, le doy clic, no. Sí, déjeme igual, ver. Teacher, pero tampoco se puede. Sí, permítame algo, quiero hacer algo. Ok. Quiero verlo, quiero habilitar eso, déjeme ver dónde está. Acá. No sé por qué no les aparece habilitado a ustedes el poder escribir. Sí, porque de forma automática tendría que aparecerles. Veamos, Katherine creo que sí puede, vamos, veamos. Katherine, la vi que sí pudo. Inténtelo una vez más, Katherine. Sí me aparece habilitado para ustedes. Pero no sé por qué no pueden hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Si lo hice, teacher, no sé si lo vio. Hola. Lo hice, no sé si lo logró ver. Deje ver, por ahí debe estar. No, tengo la primera. No tengo. Veamos. Sí, pero fíjese que me dice de que sí, que todos tienen acceso. Es que no. Y aquí me dice de que sí tienen acceso. Aquí están los nombres. Miren, Cristian, Estela. Ahí está. Ahora, si le sale esta parte a la izquierda, denle clic donde está una T. Y ahí comienzan a escribir. Ya cambié. Ahí va alguien escribiendo. Ok, escribo number one y escribe la palabra. Bueno, tranquilo, van a aprender a usarla porque es necesario. Es necesario que aprendan a usar
dándole clic en la T, luego solo se hace un clic y le va a aparecer un cuadro en azul. Y ahí es donde van a escribir. Luego el tamaño de la letra, uno lo cambia y aparece en 16. And you are going to switch it to the size that you prefer. Bueno, aquí tengo habilitado a 12 personas que sí lo pueden hacer. Pues. Bueno, entonces vamos a hacerlo en la próxima. Ah, alguien pudo borrar. Ahí está. Yo, pero no pude editar. Yo borré nada más así. Pero cuando quiero editar algo, ah, no puedo. O sea, me sale el cuadro. Pero, ah, ya estuvo, ya pude. Ahorita. Ah, ok. Luego le cambia el tamaño de la letra, por favor. Ok. Más grande. Ahora amplíelo, estírelo para que sea un solo renglón. Ahí al lado derecho hay algo. Ah, excelente. Ah, hálelo más. Ahí está. ¿Alguien más está escribiendo también? Sí lo pueden hacer. Necesito que aprendamos a hacerlo. La palabra que es la que nosotros tenemos ahí, me la van escribiendo en mayúscula, por favor, en capital letter. Sí, tiene razón. ¿Hola? Yo puse la segunda, pero no sé si así está bien. Usted escribió lo que dice, I like to ride my bicycle. Uh-huh. Ah, le damos el spelling de la palabra bicycle. ¿Qué dicen los demás? It is ride or run. A mí me aparece un solo desorden, teacher. De veras. Sí, no, no veo, veo unos números 1, 1, 2, 2 y la pantalla en blanco. Sí. Ah, ya, yeah, ok. Ok. En el internet. You need to fix this word. Necesitamos arreglar la palabra. Bicycle. It's a misspelling there. Ok, bueno, ya intentamos, próximamente vamos a ejercitarnos en la pizarra. Ahorita quizás vamos a tener que hacer algo diferente para hacerlo más rápido y que el ejercicio se complete. Lo vamos a hacer desde acá. Ok, la primera decía, my father worked as an electrician. And how do you write that? ¿Cómo escribieron eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo se escribe? Yes. Se escribe electrician. Se la deletreo. La
Sería a okay, in this way. I T I A M. Ah, okay. E L E C T R I C I N A. Okay. What about the next one? I like to write my Hold on, I need to erase this. My bicycle. Okay, what about number three? Daniel? Hello? Accident. Accident. Last Friday, he broke his legs, left leg. Ah, okay. Accident. What about number four? Could you give me Peggy's? I only know number. One S or two S? You need to spell it in order to be sure. I don't remember. It's double S, okay? A D E R E S S. And the last one, it is number five. In 1906, there was a terrible. Terrible what? Earthquake. Ah, okay. There's earthquake. And how do you spell that? ¿Cómo deletreamos eso? Hello. E A R T H Q U A A K E. Okay. Ahí la tienen para que hagan una captura si quieren. I'm going to stop sharing because of the time. Bueno, teníamos todavía algunas actividades por ahí que no las logramos hacer. Vamos a hacer dos que tres ejercicios así a la rapidita para ver el nivel de comprensión que hubo sobre lo que estuvimos haciendo. Okay, we call the alphabets. Okay, who wants to spell this word? ¿Quién desea deletrear la palabra de la figura? First of all, you need to pronounce it. How do we pronounce this word?
Rafael tiene mano arriba. Rafael fue el primero. Is A-P-P-L-E, Apple. Apple, ok. Thank you, Rafael. Bueno, para cada imagen vamos a ir. El que levante la mano primero, bájenla, los que tienen ahí dos arriba. Aló, Susana, bájenla también para que no haga trampa. Here we go. Ok, ¿quién es el primero? Veamos. Adonai, you are the one. Book. Okay, thank you. Somebody else. No veo manos. Okay, Vanessa. Cat, C-A-T. Okay, and the last word is going to be this one. Dog. ¿Quién más? Okay, Javier. No. Javier, el de la izquierda, y Carla, el de la derecha. Izquierda es dog. Okay. D-O-G. Okay. Carla. Teacher, no sé cómo se dice dragón en inglés o no sé qué es eso. Yeah, it's a dragon. Así, dragon. Yes, a dragon. D-R-A-G-E-N. Ok. Se la vamos a valer para que no nos diga que no. No, pero corríjame cómo es. Sí es. Ok. Bueno, espero que les haya servido los ejercicios. En ese también teníamos para todos, pero lástima el tiempo no nos dio mucho. Bueno, vamos a consultar la lista. Danay Ernesto. Present. Ok. Antonio Alexander. Presente, teacher. Ahorita voy manejando con rumbo a mi casa. Me disculpa por no haber estado presente en la clase. Ok. Cristian. Ahí está Cristian. Cristian, say hello, Cristian. Cristian. Dice Cristian que como que tiene problemas con el audio, pero sí que ha estado presente, pero él trata de opinar y no le escuchamos. Sí, es como su micrófono. Ajá, creo que el micrófono le ha fallado. Sí, ahí está, es el micrófono. Bueno, Eduardo Alexander. Presently. Ok, Eric. Present. Okay. Griselda. Present. Okay. Javier. Present. Okay. Jackson. No está. Carla María. Carla María. Presente. Ajá. Present. Okay. Carla Yamilet. Present. Okay. Catherine. Present. Mauricio Enrique. No. Paola Abigail. No. Okay. Rafael Alejandro. Ok, ahí está Rafael. Silvia Estela. Present, teacher. Ok, thank you. Sonia Yanira. No está. Es la de la cirugía. Sí. Susana Yamilet.
Present, teacher. Vanessa Victoria. Present, teacher. Wendy Abigail. Present, teacher. Y Xiomara Guadalupe Hernández. Present, teacher. Ok. Bueno, está contenta. Muy contenta. Permítanme un segundo. Lo que vimos hoy lo pueden encontrar en la página número 15 de su material. Siempre me auxilio de algunos recursos. Permítanme un segundito, les muestro. Sí, solo para que estén seguros de que lo que estuvimos haciendo sí está en el material, en la página 15, esta fue la primera actividad. Luego estuvimos escuchando. Este ejercicio yo lo sustituí por otro, que fue el de la ruleta. Y bueno, ese era prácticamente el contenido, por eso tuvimos que auxiliarnos de otros recursos, ¿no? Así es que espero que les haya quedado bastante claro. El número 3 de la lista del día de hoy, quien tiene el 1 a 1, sería Cristian Andre. Bien. Ok, I hope to see you next Monday. And I hope that you enjoy your weekend. Try to resolve the exercises that you have in the platform. Traten de resolver los ejercicios que tienen en la plataforma, por favor. Ya llevamos con esta, sería la tercera sesión. Ya son 3 ejercicios que hay que resolver. No esperemos a que termine la semana. Y como ya dije, espero que disfruten su fin de semana. Okay, take care and I hope to see you next Monday. Se cuidan y lo veo el lunes. Solo necesito hablar con Cristian al final. Thank you very much and good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. Bye, teacher. Bye, take care. Teacher, me escucha ahora. Ahora sí le oigo, fíjese. Ok. Sí, desde el comienzo estuve en la clase, pero sí, no sé qué problema tuve. Sí, sí, lo estaba mirando ahí, pero yo más creo que es necesario. Por eso es que a mí me gusta saludarlos a todos al inicio y que todos hablen para saber que sus dispositivos están funcionando de la mejor manera posible. Sí, fíjese que cuando usted pasó lista, yo dije presente, pero en eso mencionó el nombre de otro compañero y yo pensé que el internet estaba como retrasado la sesión. Entonces, ya cuando me participé, hablé y usted igual no me escuchó. Entonces, ahí me di cuenta de que tenía problemas. Sí, no, ya no se oía. Sí. Algunas veces puede suceder que sea en la señal, como usted dice, que a veces es demasiado débil. Sí, correcto. Y eso no permite el poder enviar los datos. Por eso es que es necesario que al inicio siempre se haga alguna prueba. Pero bueno, son cosas que suceden. Lo más importante es que usted me haya oído y a sus compañeros. Y de esa manera, pues,
estuvo relacionado con lo que estuvimos haciendo, ¿cierto? Sí, estuve haciendo todos los ejercicios y oyendo a los compañeros. Ok. Bien, entonces, ¿hasta dónde vamos? No sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta. Fíjese, teacher, que no, la verdad que todo ha estado entendible. Todo se ha desarrollado de buena manera, o sea, de manera que lo podamos entender. Ok, perfecto. Sí, todo está claro. En este momento todo está claro. Sí, acuérdese que vamos de lo fácil a lo más complejo, ¿no? Correcto. Entonces, las bases son precisamente estas y son por eso que yo tengo que buscar herramientas distintas, porque si no entendió en la ruleta, entiende en la otra o si no en otra. Entonces, por eso es que les voy mostrando como una variedad de ejercicios para que todos se identifiquen con uno de ellos. Sí. Y al final siempre haya aprendizaje. ¿Verdad? Y lástima que no le funcionó en su momento su micrófono, porque sí se pudo dar cuenta que todos participaron, ¿cierto? Sí, correcto, todos participamos. Así es. Bueno, que me alegra que todo esté muy bien. Solo le pido que haga un poco de espacio para poder resolver las actividades que tiene en la plataforma. Sí, correcto, sí, mañana. Pues ya vamos a poner más día ahí con todas las tareas. Ok, perfecto. Gracias, teacher. Okay, thank you very much for your time and I hope to see you next Monday. Take care. Good night. Okay, good night.